Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co, la emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia, y ofiucuestor.co, todo el universo de la magia atrapado en una gota. Bueno, un saludo para todo el mundo. Bienvenidos a la hora de las brujas, al oráculo del fin de semana. Y un saludo gigante para toda la gente, quienes recién llegan a la sintonía. Bienvenidos. Bueno, entramos a una semana de fin del invierno, inicios de la primavera. Toda la semana entrante estaremos bajo los auspicios entre la noche de cuarto creciente, interfase a la noche de plenilunio. Como estamos al final del invierno, viene el deshielo, viene toda esta serie de cosas que suelen pasar a comienzos de la primavera: la subienda de los ríos, deslaves, avalanchas, los últimos o las últimas tormentas de nieve que vendrán la semana siguiente, que serán bastante fuertes y será bastante intenso el final del invierno. Pues bueno, ingresemos con el oráculo. ¿Qué dice el oráculo? Pero vamos primero con unas cosillas. Número uno. Este es un programa netamente de entretenimiento. Es para pasarla bien ya casi al filo del final de la semana. Y mirar un poquito qué dice la naturaleza, la estación y la fase de la luna conforme a las decisiones que uno debe tomar y qué puede pasar en el mundo. Así que es un programa netamente de entretenimiento, no más. El oráculo está basado en tres cosas: sino, que son los eventos que no corresponden con la voluntad humana, ya lo conoce usted; el lado mágico, que entrelaza, transforma, cambia los destinos; y el destino, que es la base de las decisiones que uno toma. Y es lo que podemos ver, ¿no? La respuesta de la última semana nos muestra cuando se toman decisiones mal, cuando no se hace lo que uno sabe hacer, pues termina muy mal también. Como dice la abuela bruja, zapatero a tus zapatos. Bien, vamos a mirar qué ocurre, pero antes, un comentario para un grupo de personas, solo para 50 personas en Colombia, 50 personas en el resto del mundo. En Ofiuco Store vamos a entregar la parejita dorada, que parece de oro, del Baphomet y Pazuzu. Esta es de oro y trae un cristal mágico. Es muy especial, no es sino para 50 personas en Colombia y para 50 personas en el resto del mundo. Esto ya está en Ofiuco Store. No hay más. Son doradas supremamente especiales. Esos son muy, muy especiales. Por eso hay para muy poquita gente. Pues bien, bienvenidos. Vamos a aclarar un punto de vista. Frente a lo que está pasando en este momento en el mundo está en vilo. Está esperando, obviamente, la respuesta de los hilos de todo el destino de muchísima gente en la cabeza del nuevo presidente de Estados Unidos, que ya comenzó a actuar y ya empezó a mover 11 millones de inmigrantes indocumentados. Son 11 millones de destinos que empiezan a tener una esperanza, una ilusión. Pero fuera de ello, muchísimos, todos los países del mundo. Es muy prematuro comenzar a mirar los diferentes destinos que hay, porque no es solamente él. Detrás de él hay un grupo de mujeres, Kamala y demás, que tienen muchísimo poder. Entonces hay unos capitanes que van, muy poquitos, como 5, que van a marcar los destinos de muchísimos millones de personas en los próximos días. Y fuera de eso, el destino de ellos mismos. ¿Qué empieza a decir el oráculo frente a esto?
Miremos un poquito, vamos a ventilar un poquito varias cosas. Alguien me comentaba sobre la imagen de los Simpson. A ver, lo que pasa es que la situación definir o generar los Simpson se han caracterizado por una cantidad de premoniciones increíbles. Entonces, eso nos lleva a pensar otra cantidad de cosas, entreveradas, de situaciones de cambios que se pueden producir en el corto plazo. El asunto es el siguiente, que el mundo está cambiando hacia una vibración diferente, sí, pero indudablemente esos cambios van a generar en otra cantidad de gente impresionante otra cantidad de cambios. Entonces vamos a empezar una oleada, cambios detrás de cambios y adaptaciones y políticas pésimamente mal aplicadas por quienes consideran que una ley o una situación no conviene o sí conviene. Pero es muy prematuro hablar del tema. Todavía hasta ahora no se cumplen 48 horas. Empiezan las direcciones, empiezan las cosas a variar y nadie sabe nada. De pronto, de hoy en 8 días, ya tenemos una visión de ese destino a donde va todo el planeta Tierra, a donde va todo el mundo. Pues son decisiones muy difíciles, que no sean motivadas por presunciones, sino que sea en beneficio de la humanidad. Y por el otro lado, pues una gran lección, grandísima, tal como lo comentábamos en el programa anterior, la que nos deja el gran negociante y comerciante Donald Trump, que nos muestra exactamente eso, ¿no? Siendo un gran, pero grandísimo empresario, de una fama súper reconocida, y cambiar el rumbo de su destino bajo la libertad de su decisión y entrar a gobernar un país. Nadie puede calificar si fue bueno o malo. Nadie. El asunto es el cierre del momento, ¿no? En unas elecciones totalmente atípicas, difíciles, complicadísimas, la forma como termina el punto final del libro, eso nos muestra y nos da una enseñanza grandísima que debemos pensar muy bien y con claridad las decisiones que uno tome frente con la vida. Hay que saber enrumbar. El destino no está escrito, nadie lo tiene escrito. El futuro no está escrito. No hay una forma de llegar a predecir netamente el futuro. El oráculo ventila, ve sucesos del futuro, pero no puede predecir el futuro, menos el de los humanos, porque el de los humanos, todo va a ser bueno, todo va a salir perfecto, todo va a ser excelente, todo va a ser increíble, porque ese es el final, el éxito. Pero nuestras decisiones, la decisión que uno tome, la forma de pensar, la forma de actuar, bien sea por ego, por interés, por influencias de terceras personas, todo eso va a modificar el camino, el rumbo, el sendero para llegar a ese éxito. Y uno toma decisiones equivocadas y se va por el camino equivocado y de pronto se pierde y ya no puede retornar a ese punto del camino de lo correcto y termina en un abismo. Debe asumir las consecuencias, se deben asumir las responsabilidades de los actos y se debe pensar y aprender. Aquí es donde el oráculo toma vida entre el final y el comienzo. Los dos finales, el final de una carrera política, el final de un negocio, el inicio de los destinos y el inicio de otro destino, se entrelazan con el lado mágico. Pero el futuro va a depender de cómo actúe cada persona, cómo actúe cada ser y cómo, cuando tiene tantos destinos en sus manos, pues va a modificarlos. Ojalá y tenga el presidente de Estados Unidos la sabiduría para que haya una estabilidad y una armonía y que el mundo comience a centrarse
No es política lo que voy a decir, ni mucho menos me estoy metiendo en ello. Pero el mundo está muy polarizado, en unos extremos tenacísimos. Y curiosamente, Kamala, que es de Libra, pueda buscar que el mundo comience a correrse hacia el centro. No hacia la derecha extrema, la izquierda extrema, los demócratas extremos, los republicanos extremos, todo extremo, ¿no? No, sino que el mundo empiece a virar hacia el centro, hacia el equilibrio. Y eso va a ir lentamente influyendo a todos los seres humanos. Entonces, vamos a esperar unos diecitas para mirar el color del hilo que comienza a desenvolverse, porque ya todo está dado. Aclaro, todo está dado en el tiempo del futuro. Todas las variantes son posibles. Absolutamente todo lo que la mente humana pueda imaginar ya está en el futuro. Pero no está escrito como algo obligatorio. Ahora depende de las decisiones que uno tome para llegar a ello o para no llegar. Cuando hablamos que en el futuro está absolutamente todo escrito, está ya el éxito y también el fracaso, la felicidad, la infelicidad. La cantidad de hijos que una mujer puede tener, menor cantidad o ninguno, todos están en el futuro. Usted elige cuál de todos los futuros posibles quiere tener. Ganarnos la lotería, bueno, es una posibilidad, 900 y pico de millones de dólares. ¿Qué haría usted con 900 y pico de mil millones de dólares, por decir algo? ¿Qué haría usted con toda esa cantidad de dinero? Bueno, todas las variantes posibles que puede hacer una persona con toda esa cantidad de dinero están en el futuro. Dependerá de las decisiones que se tomen. Puede convertirse en el éxito de la vida o en su peor desgracia. El dinero no lo es todo. Pues bueno, bienvenidos al oráculo del fin de semana, fin del invierno, fin del verano en el hemisferio sur, y entremos con el tema. Solo hay para 50 personas en Colombia, 50 personas en el resto del mundo. Esta es la pareja dorada, es exclusiva de Ofiuku, es el Baphomet y el Pazuzu del poder. Esto es para la gente, ojalá que haya leído y que tengan las parejitas negras. Sería un complemento ideal. No hay para muchos oyentes, lo lamento. Bien, entremos. Primero que todo, vámonos con el clima, la situación del clima en el mundo. Hay un estiramiento del invierno. Vamos a tener temperaturas muy bajas prácticamente en todo el norte del planeta, casi hasta el trópico. En Estados Unidos, el norte de Estados Unidos, fuertes temperaturas muy bajas, con tormentas también en diferentes lugares, las últimas nevadas que van a ser muy fuertes. Y los puntos críticos para esta semana los tenemos en el Medio Oriente, donde la situación se puede complicar de forma casi que delicada y muy grave en Irán, Irak, Turquía, Siria, Afganistán, todo este sector del Medio Oriente, donde la situación de intensas nieves van a llegar a causar verdaderos estragos. Pero estragos son estragos. Va a estar bastante complicado esto. Igual al sur de China, centro de China y Japón, con muy fuertes tormentas de nieve para esta semana, se estira el invierno. Y al norte de Inglaterra, del Reino Unido, también algunas tormentas de nieve. Y va a seguir nevando en lugares donde nunca había caído nieve. Se estira un poquito el invierno y el frío. Muy bajas temperaturas para Estados Unidos, aunque ya el sur de Estados Unidos comienza a calentarse muy suavemente, 13 grados, 12 grados.
pero ya no como en el norte, donde se está todavía en algunos lugares a 1 grado, 2 grados, en -1, -2, allá cerca de Washington. En la Florida, unos agradables 22, 23 grados, eso es frío, allá. México empieza a calentarse, Centroamérica más tibio, ya Suramérica, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, con temperaturas que pueden sobrepasar los 36, 37 grados centígrados en algunos lugares, cuando el verano, el fin del verano del sur es supremamente más intenso, igual al sur de África, igual en Australia. Y ya de ahí para adelante todo es frío. Rusia, con muchísimo frío, prácticamente cuasi congelado, -47, -50 grados. En Rusia, muchísimo frío. En China, también muchísimo frío al norte de China. Ya en el Tíbet, muchísimo frío y nevadas. Y ya hacia el sur, en la India, en Filipinas, en Indonesia, temperaturas más agradables. Vamos a tener una semana donde el clima va a cambiar sustancialmente. Se van a presentar tormentas sobre el Caribe, fuertes tormentas o vientos gélidos sobre la costa este de los Estados Unidos, allá hacia Nueva York, igual para Irlanda y el Reino Unido, fuertes corrientes de viento que descienden desde el polo norte, van a hacer estragos y van a descender por todo el Atlántico y vamos a tener fuertes marejadas producidas por la luna. La semana va a empezar muy bien, lunes, martes, el miércoles empieza a complicar lo que es martes en la noche, miércoles y jueves, con la luna llena, vamos a tener una semana bien complicada con cuanto con el clima y con muchas situaciones. Muy fuertes tormentas para Uruguay, para Brasil, fuertes tormentas también para el sur colombiano, en Perú, en Ecuador. Vamos a tener tormentas, lluvias, cielos encapotados y luego sale el sol. Muy intermitente va a estar esta semana el clima sobre el norte de Sudamérica. Vienen otra serie de situaciones complicadísimas para el planeta. Fuertes tormentas tendremos en Brasil, sur de Colombia y sobre el Chocó. Pero hay que estar atentos en el Atlántico Norte, que puede llegar a desestabilizarse y la situación a complicarse en todos los países que tienen costas hacia el Atlántico Norte: Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido, Irlanda, España, Portugal. Todo este sector va a estar supremamente congestionado. Hay una situación complicada, el único terremoto que se produjo de 7 fue muy leve relativamente, la Tierra sigue acumulando energía y posiblemente la semana entrante tengamos más movimientos telúricos en el mundo que sean de bastante fuerza o de bastante intensidad. Hay una situación desde México hasta Argentina por toda la franja sobre el Pacífico, pasando por Colombia, Perú, toda esta serie de costa sobre el Océano Pacífico, en cualquier parte de estas puede producirse una catástrofe. En cualquier lugar. Tenemos que esta semana comienza con una muchísimo mayor intensidad de efectos volcánicos que la semana anterior, que esta semana que termina. Vamos a tener mayor intensidad, va a subirse, la luna va a afectar muchísimo la semana entrante y es una semana para tener muchísimo cuidado. Tenemos fulguraciones solares, dicen mis amigos de allá arriba, otra vez las señales en el cielo como pasó en Argentina. Colores en el cielo y después, ¡pum!, el movimiento telúrico. Esto siempre va a pasar. Vamos a tener
Esa aparición de peces, de aves, con vuelos erráticos, de peces muertos en las playas, en los ríos, en algunos lugares, pajaritos que se mueren. Toda esta serie de señales extrañas que uno dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Todo eso lo vamos a tener durante casi toda la semana entrante. De igual forma, siguen y van a seguir presentándose avistamientos del fenómeno OVNI más intensos durante los próximos días. No van a ser los satélites de Starlink, que ya casi ojalá llegue allá a Colombia. Con eso todo el mundo tiene internet. No, van a aparecer luces en el cielo bastante extrañas. Y vamos a tener noticias de eventos lejanos en Marte, en Júpiter, en algunos planetas. Van a salir noticias. Se produce un terremoto en Marte. Se produce algo en Júpiter. De pronto Júpiter empieza a encenderse porque Júpiter va a ser un sol en el futuro. En el futuro, Júpiter se va a encender y va a ser un sol y tendremos dos soles. Pero muchísimo más adelante. Pero vamos a tener señales de los planetas, la Luna, Marte, Mercurio, Venus. Vamos a tener ese tipo de señales. Está ocurriendo y seguirá ocurriendo. Bien, en el mundo, fuera de todo esto, avistamientos OVNI, fuera de avistamientos OVNI, señales en el Sol, en la Luna, tendremos una Luna espectacular de hoy en 8 días y las situaciones que se van complicando. Rápidamente para el mundo, tenemos accidentes de trenes, otra vez vuelve y juega los accidentes de trenes y otra vez vuelve y juega alguna situación en un subterráneo, un metro o un, no sé, sí me imagino que un metro, pero va a ser algo sobre subterráneos, probablemente hacia China, más o menos por ese sector, puede llegar a producirse algo así, o en cualquier otro lugar del mundo, es muy difícil definir dónde. Tendremos incendios, fuertes apagones en muchísimas ciudades del mundo, casi que en cascada. Se apaga una ciudad, se apaga otra, se apaga otra, se apaga otra. Después van a decir que fue una falla eléctrica en el fluido. De pronto puede ser algo más. Y vámonos rápidamente. Aumenta exponencialmente la semana entrante el pico de contagio del COVID-19. Aumentará en casi todo el planeta Tierra. Algunos países tendrán que volver a implementar una cuarentena. Esto va a ser complicadísimo. La situación sigue tomando visos, ya que vuelve a mutar el COVID-19 y el contagio va a ser muchísimo más alto. Hay que estar muy cuidadosos con ese tema. Por favor, no sobreestime. La gente no tiene conciencia, hay un problema real. Ese no es un problema de que eso no existe, que eso no me va a tocar a mí, que todo eso es pura carreta. Hay un problema real. El asunto es que mucha gente que ignora esta situación, cuando infesta o se infecta o infecta a los abuelos, a personas de tercera edad, a personas que tienen comorbilidades, y empiezan a buscar una UCI, un hospital donde los atiendan y empiezan a ver a sus familiares en estados cuasi que preagónicos. Ahí sí viene la desesperación, la angustia, buscar ayudas, culpar a todo el mundo. Y la situación es que se puede salir de las manos porque casi todo el planeta está en alerta roja. Si esto se desborda, pues no va a haber más atención hospitalaria porque es imposible y la situación ya empezaría a tomar otro matiz totalmente distinto de una pandemia incontrolable. Es una situación y como muchos mandatarios lo único que hicieron fue improvisar, pues cuando hay improvisaciones no hay un norte, no hay una planeación, no hay una logística, no hay nada concreto. Y es una situación que empieza a agravarse y a tener una crisis verdaderamente preocupante. Por favor, cuídese muchísimo. Pero haga caso, cuídese.
Comenzarán los problemas en Argentina, problemas políticos en Argentina, igual que en Brasil, situación algo complicada en Chile, en Venezuela no se sabe para dónde va Venezuela, si está virando hacia el capitalismo, lo cual parece que es así. Pues en un país como Venezuela ya llegaron y colocaron un concesionario de Ferrari. ¿Quién compra Ferrari en Venezuela con esa situación? Pero bueno, ya van a dolarizar Venezuela y pues obviamente puede que empiece a tener un viraje hacia el capitalismo y empezar a mejorar muchísimo su economía. No voy a hablar de Colombia, Colombia está al borde, pero así al bordecito. Pues que imagínense Colombia, un país, no quería hablar de Colombia, un país donde el próximo lunes, qué cantidad de mandatos que se van a revocar. Bueno, esto va a ser otro drama ya en Colombia. Revocatoria en un lado, en el otro coro. No me meto en líos. Pero es una situación bien difícil y a eso hay que sumarle que va a producirse otro escándalo delicadísimo en Colombia también. Mejor sabe que espérese la semana entrante y esté atento con las noticias, pero sí le digo que en Colombia la situación es que se va a sacudir una sábana o una cobija, se van a sacar los cueros al sol. Esto va a ser complicadísimo. Situaciones complicadas en Nicaragua, situación complicadísima en Guatemala, en México, posiblemente por los marchantes, que puede llegar a terminar en un colapso no solamente social, imagínense lo que puede pasar allá en una pandemia, tanta cantidad de gente buscando llegar a Estados Unidos, pues esto se puede complicar a nivel de salud de una forma. El mundo va a tener que mirar esa situación. Y esa va a ser uno de los primeros situaciones que le van a corresponder al presidente de Estados Unidos lidiar con ese tema. En Estados Unidos hay mucha quietud, es una calma que antecede, espero que no, pero que pueda anteceder la tormenta y puede empezar a generar una serie de situaciones en puntos estratégicos de manera consecutiva para crear zozobra. Entonces pasó una cosa en un estado, pasó otra en otro estado, pasó otra en otro estado y eso va a generar zozobra. Algo va a pasar con las redes sociales la semana entrante. También les cuento esa parte que dice el oráculo. Situación complicadísima en Francia, situación muy difícil en España y el Reino Unido será noticia. Pero las noticias, si llega a salir lo que está oculto en el Vaticano, la Iglesia va a tener un problema gravísimo, gravísimo, gravísimo. Hay que aclararle a muchos oyentes, ustedes deben investigar un poquito como sugerencia cuando se hacen comentarios en internet, qué es un país laico y qué es un país religioso. Ningún presidente en el mundo, en los países donde hay libertad de credo, libertad de culto, puede hacer alusión al Dios que le conviene o a elementos religiosos de lo que considera. Cuando en un país hay libertad de culto y libertad de religiones, los presidentes, mandatarios, gobernantes no pueden hacer alusión a ningún credo. Investigo un poquito que es un país laico que no tiene relaciones con ningún tipo de iglesias, ni religiones, ni nada. Entonces, cuando en la constitución de un país se habla que hay libertad de culto y libertad de expresiones, el país o los gobernantes no pueden tener, ni pueden tenerla a nivel individual, en soledad, pero no pueden inducir a los pueblos a una específica creencia, ni crear celebraciones ni festivos religiosos de ninguna índole. ¿Por qué? Porque hay una democracia. El mismo derecho tendrían en un país con libertad de cultos, el mismo derecho tiene los que creen en el Dios Pepinito, los que creen en el Dios Dólar, los que creen en el Dios cualquier cosa.
Entonces todos tendrían exactamente el mismo derecho y todos podrían decir. Ahora, el cuento que por tradición los países no progresan. Entonces esto va para muchos oyentes que de pronto escriben una cantidad de cosas en internet. Hay que investigar un poco. Los países que tienen libertad de culto, los gobernantes no pueden inducir ningún tipo de creencia. Bien, todo eso va a ser un escándalo con la iglesia. La semana entrante tendremos situaciones, accidentes, tendremos deslaves, tendremos acumulación de nieve, acumulación de agua, y bueno, vamos a esperar que la tierra libere energía suavemente y que no nos vaya a dar una sorpresa a las horas de la madrugada, que sería lo peor. Tras de que sí, un evento natural es totalmente caótico, es mucho más cuando se produce a la madrugada o en las horas altas de la noche. Pues bueno, así está el mundo más o menos para esta semana. Nos vamos para un pequeñísimo break e ingresamos con los signos e intersignos del zodiaco. Así que no se vaya a ir, ya regresamos. Antes de que suceda el oráculo de Radio Cronos. Antes de que suceda el oráculo de Radio Cronos. Se le comunica. Se le comunica. Horóscopo y predicciones con Omar Ejeile. Retornamos con los signos e intersignos del zodiaco. Bueno, se acaba el invierno, se acaba la estación invernal. El próximo 2 de febrero entraremos al inicio de la primavera. Por eso ya entramos hacia el final del invierno. Bueno, un saludo para toda la gente que recién llega a la sintonía. Bienvenidos. Estamos entrando también entre la noche en la interfase entre cuarto creciente y la noche de luna llena. Esto produce unos efectos increíbles, cambio completo en la energía. Empezamos a recibir mejor la energía solar, empezamos a tener más horas de luz y empieza la vida como a tomar otra directriz. Comienza a sentirse un cambio y vamos a mirar cómo afecta a cada uno de los nativos de las diferentes estaciones. Les recuerdo a toda la audiencia, el futuro no está escrito. El oráculo no puede definir cómo le va a ir. Ni el oráculo puede definir si la persona con la que está le conviene o no le conviene. Si va a prosperar o no va a prosperar en el negocio. Un sortilegio y un oráculo siempre van a dar la misma respuesta. Le va a ir muy bien en absolutamente todo. Porque esa es la mejor alternativa que hay, tanto en el sortilegio como en el oráculo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es las decisiones que una persona tome entre este momento y su deseo futuro. Si usted tiene algo, va a hacer algo, tiene un plan, tiene un proyecto, pero no hace, no actúa, no le coloca la mejor actitud, no toma las mejores decisiones, por más que exista que le va a ir muy bien, usted mismo se encarga que le vaya mal. Todas las relaciones parejas están en el camino de ser felices, absolutamente todas, sin importar de qué signo ni de qué estación sea cada uno. ¿De qué depende? Depende de la tolerancia, el apoyo, el constructo, el sexo, de muchísimos ingredientes. Y todos ellos tienen que ver con decisiones. Lo que hace el oráculo y el sortilegio es avisar durante esta próxima semana, en la interfaz entre cuarto creciente y noches de... al final del verano en el hemisferio sur y final del invierno en el hemisferio norte. Entonces hay un influjo que nos dice, debemos o no debemos tomar este tipo de decisiones, debemos manejar, debemos mirar un poquito y tener algo de prudencia. Digamos que es como un faro, más o menos.
Pero el futuro lo escribe usted, amigo mío. No existe forma de predecir lo que va a pasar, lo que va a suceder. Porque aún en los eventos negativos, si se tiene el conocimiento, se puede sacar muy buen provecho. Bien, con esto en claro, entremos a mirar qué nos dice el oráculo para esta semana. Final del invierno, noche de cuarto creciente, interfase hacia la noche de plenilunio, la cual será de hoy en 8 días, y comencemos, se va el invierno. Nativos de Escorpión, Tauro, una excelente semana para nativos de Escorpión, muy buenas influencias, muy buen momento para tomar decisiones, pero debe pensar con muchísima claridad. Un comentario para los nativos de Escorpión, Tauro, en el hemisferio sur, zapatero a tus zapatos. No vaya a tratar de hacer o de inventar lo que ya está inventado. No se aventure en ningún tipo de negocios que no conozca. No se aventure en compromisos de los cuales después no puede salir. Evite ser impulsivo. Por favor, si va a realizar, va a asumir, va a hacer algo, como tomar un local, por ejemplo, en este momento, piénselo varias veces, mire las otras alternativas, analice. Por favor, no se deje llevar por la terquedad. Siempre es bueno colocarle una pausa a ese tipo de decisiones, mirar pro, mirar las contras y tener cierta malicia que le pueda mostrar si es prudente o no. No se ponga en el plan de caprichoso o impulsivo, porque esto va a terminar llevándolo a un error, a una equivocación, y después va a tener una cantidad de problemas innecesarios. Económicamente estable, no sube, no baja, administre con cuidado sus finanzas, tiene muy buenos proyectos y muy buen prospecto para el futuro, pero eso es hacia el futuro. En este presente debe evaluar y tener cuidado en el manejo de su dinero y de sus recursos. No preste dinero ni pida dinero prestado. Las dos situaciones son negativas. Afectivamente hablando, pasiones, locura y mucho de aquello en su relación pareja, si su pareja está bien aspectada. Si no, uno por un lado y la otra por el otro lado. Grave. Nativos de Ofiuku, Apus, en el hemisferio sur, quienes cumplen años entre el 19 al 26 de noviembre. Semana muy dinámica para ustedes, semana de mucha energía, con una mejor perspectiva, con ya se le quitó un poquito ese malestar del encierro y ese malestar del pasado. Empieza a sentir que hay nuevas oportunidades, nuevas alternativas y muchísimos beneficios. Su estado mental atraviesa por un momento, digamos que no el ideal, pero sí mejor. Eso le permite ventilar muchísimas cosas, aunque su nobleza, su bondad, su buena gente le puede llevar a aceptar situaciones que no debería. Eso debe replantearlo. ¿Hasta dónde está dispuesto a aceptar y hasta dónde está dispuesto a cambiar? Sin embargo, esta semana es prudente que analice las cosas con cuidado. Evite las aventuras, evite involucrarse en situaciones. De pronto, por su nobleza, trate de mirar hacia el futuro, abandone el pasado. No le dé trascendencia a las situaciones inesperadas y a las cosas pasajeras. Se presentará algún tipo de discusiones en el ámbito doméstico o familiar, cosas muy triviales, pero que se pueden magnificar por los chismes y los cuentos. Económicamente estable, con tendencia a la alza. Afectivamente hablando, trate de dialogar con su pareja, trate de exponer, de mirar las situaciones, y le recuerdo una frase de la abuela bruja: suegros y cuñados, 1000 leguas de alejados. Nativos de Sagitario, Géminis, el Quirón y las libélulas del Sagitario. Una semana relativamente relajada, un poco más tranquila, un poco más visionarios, con un poquito más de energía, aunque no salen de la rutina, pero que les permite ventilar otra serie de alternativas y de situaciones. Es muy importante que usted termine de cerrar ciclos con el pasado. De pronto, algunas situaciones que han quedado pendientes, sería muy prudente que durante los próximos días evite mantener eso abierto.
Esto también influye en sus relaciones afectivas, sus relaciones familiares y su relación de pareja. Se pueden presentar algún tipo de episodios de alteraciones domésticas, pasajeros, pero de pronto esto obedece al cansancio y a la continuidad. Nativo de Sagitario, es importante que le preste atención a las señales de su cuerpo, a los síntomas, ya que usted puede estar produciendo, sintiendo o próximo a tener algún tipo de alteración física. Sería bueno que de pronto consulte, si es posible, con su médico. Algunas situaciones en el ámbito doméstico lejana de terceras personas pueden llegar a afectarle y pueden llegar a preocuparle. Por favor, ni se le ocurra volver al pasado, ya que esto lo único que haría sería traer consecuencias muy difíciles de prever. Económicamente estable, no sube, no baja, pero se mantiene. Tiene muy buenos proyectos, pero por ahora la situación está en ese estrés. Hay que manejar el momento como tal y evaluar las cosas como tal. Afectivamente hablando, debe manejar muy bien entre lo que usted quiere, lo que usted tiene, lo que usted siente, pero utilice siempre la estrategia y la astucia. Quien no conozcan sus verdaderos sentimientos y trate de esconderse en la luz. Usted tiene el poder mágico para transformar absolutamente todo. Me recuerdo a los nativos de Sagitario y de Géminis del hemisferio sur, que ustedes son los únicos del zodiaco que viven entre dos mundos. Aprovechelo. Nativos de Aetok, Draco, quienes cumplen años del 18 al 26 de diciembre bajo el solsticio del invierno. Muy parecido a los nativos de Sagitario, una semana casi sin muchos movimientos, algunas situaciones en el ámbito familiar, algunas situaciones domésticas, muy pasajeras, nada grave. Cuide muchísimo su salud, por favor, ya que puede llegar a tener alguna afección, y maneje su temperamento con cuidado. Esta va a ser una semana para colocar sobre la mesa un plan, un proyecto, para tomar decisiones. ¿Dónde debe recortar algo? ¿Dónde debe renunciar? ¿Dónde debe abandonar? ¿Y por dónde debe continuar? Pero una sugerencia para los nativos de Aetok y de Draco, evite el influjo de terceras personas. No pida opinión ni ayuda a quienes no tienen ni la más remota idea de lo que usted pide ayuda o pide opinión, y no reciba opiniones o sugerencias de quienes no tienen ni pueden demostrar que tengan conocimiento sobre temas. Si eso es como ir a pedirle a una persona que nunca ha hecho deporte que opine los ejercicios que usted hace, una tontería. Económicamente estable, con tendencia a la estabilidad, no sube, no baja, cuide sus finanzas, nativos de Aetok y nativos de Draco. Afectivamente hablando, dialogue con su pareja, porque su relación puede estar tambaleándose por la rutina, la presión, las situaciones externas, las circunstancias en las cuales ustedes se desenvuelven, y esto puede generar algunos vacíos. Nativos de Capricornio, Cáncer, una semana para que usted ordene. Ese es más el mensaje del oráculo para Capricornio, para Cáncer. Ordene todas las cosas, ordene su vida, ordene su trabajo, ordene lo que está haciendo y trate de mirar cómo cierra ciclos o promesas que quedaron inconclusas en el pasado. Es muy importante que usted tenga congruencia entre lo que dice y lo que hace. El tiempo va pasando y es importante hacer un balance, es importante mirar el espejo retrovisor por un momento, definir qué tanto se ha caminado en el sendero de la vida y qué se ha obtenido. No vaya a tomar decisiones apresuradas, no se deje llevar por el afán, siempre piense un poquito con claridad. Esta va a ser una semana bastante estrecha para ustedes, con bastante incomodidades a nivel doméstico,
Algunas personas deberán separarse, independizarse, conseguir habitación, conseguir casa, como querer construir la vida de otro punto de vista, de otra forma. Capricornio siente el llamado de la naturaleza, pero hay que saberlo hacer. Evite los impulsos y tenga muy presente qué cosas tiene o qué deudas tiene con el pasado y trate de solucionarlas. Económicamente estable no sube, no baja. Afectivamente hablando, pues la situación está como usted quiere que esté y la situación va a continuar como usted quiere que continúe. Si no le gusta, póngale un alto. Si le gusta, continúe. Pero hay que tener un constructo, hay que tener una visión diferente y un apoyo diferente. Nativos de Unocalhai, Lira, en el hemisferio sur. Feliz cumpleaños para los nativos de Unocalhai. Y con ustedes se termina el invierno. Ya la semana entrante estaremos en el comienzo de Acuario. Unocalhai, usted brilla con luz propia. Tiene esas capacidades. Lo único que le preocupa es su temperamento. No sea tan explosivo. Trate de mantener la calma, evite el mal genio, decante su mente, decante su pensamiento ante todo esta semana, porque tiene que tomar decisiones, seguir o parar, continuar o detenerse, evaluar diferentes perspectivas, y fuera de ello puede adquirir responsabilidades familiares muy altas por las cuales deberá responder. Para esto se necesita estar tranquilo o tranquila mentalmente. Trate de relajarse un poco, busque una persona con la que pueda hacer catarsis, a quien le pueda contar sus cuitas, le pueda exponer sus problemas, le pueda dialogar de lo que sucede. Vale la pena hacerlo, nativos de Unocalhai, porque les espera una muy buena opción durante todo el año, pero va a depender de su interior y la forma como maneje las decisiones. Trate de ser paciente y comprender. Entender que la gente cambia. Una despedida se puede presentar de forma abrupta en su vida y le puede generar dolor o incomodidad. Económicamente estable, no sube, no baja. Afectivamente hablando, dialogue con su pareja si la tiene. Trate de minimizar los conflictos, los enfrentamientos, porque esto no le lleva absolutamente a nada. Entramos a la primavera, nativos de la primavera. Se termina el invierno ya, se acabó el invierno. Entramos a la primavera, feliz cumpleaños hacia el final de la semana entrante, los nativos de Acuario y de Leo en el hemisferio sur. Semana muy movida, muy dinámica, con muchísimas cosas que hacer. Tenemos a los nativos de Acuario y de Leo como hormiguitas, buscando, haciendo, subiendo, bajando, interactuando, tejiendo, mirando alternativas, mirando soluciones. Pueden terminar hechos un mar de nervios y tienen muchísimas cosas por realizar. No se vaya a quedar quieto, el tiempo va pasando, el tiempo no espera a nadie. Nativos de Acuario atraviesan por un excelente momento, por una semana que puede ser muy benéfica a pesar de las situaciones. Si usted ventila con cuidado las oportunidades y las alternativas, trate de indagar por el mundo digital, comercio electrónico. Todo eso le puede servir muchísimo a las grandes ideas que usted tiene y a esa visión hacia el futuro. Vale la pena que mire todo eso, nativo de Acuario. Suelte el pasado. Reeduque, reinvéntese y las cosas le pueden funcionar. Económicamente estable, no sube, no baja, pero tiene muy buenos proyectos hacia el futuro, que bien valdría la pena ventilar y mirar diferentes formas de implementarlos. Va a ser una semana, va a encontrar apoyo, va a encontrar ayudas, va a encontrar soportes para tomar ese tipo de decisiones. Hágalo con calma, paso a paso, y no acepte lo primero que llegue a su vida. Analice las cosas con cuidado. Afectivamente hablando, pues de pronto esta semana no le importa mucho el amor, no le preocupa a usted demasiado su problema, relación, pareja.
Su mente está concentrada en otras áreas, pero también es importante que se siente a hablar con su pareja. Entre dos es más fácil. Nativos de Acuario y de Leo, no es un buen momento para la paternidad y la maternidad. Tener hijos en este momento en que atraviesa la humanidad es una aventura muy difícil de lidiar. Tenga cuidado porque está en aumento la maternidad y la paternidad. Nativos de Delfos, Astreo, muchísimo trabajo, muchísimas acumulaciones de cosas por hacer, muchísimas situaciones. Usted está buscando todos los recursos posibles, probables. Tiene excelentes ideas. Sea muy cauto con ello, no las exponga tan abiertamente a todo el mundo, o mucha gente le va a copiar y puede perder sus creaciones. Delfos, maneje un poquito el acelere de su mente. Si bien está entrando una fuerza energética a nivel cósmico y salimos de la oscuridad, debe ser muy prudente hacia dónde mire y hacia dónde vaya. Su temperamento se puede ver seriamente afectado por chismes, cuentos, enredos o alguna situación del pasado que se vuelve a presentar. Económicamente estable, no sube, no baja, y afectivamente hablando, mucha pasión, mucha fuerza, mucha atracción. Tenga cuidado con las aventuras amorosas, ya que pueden convertírsele en un problema. Nativos de Piscis, Virgo, en el hemisferio sur. Empiezan los piscianos con una cantidad de hilos del destino y va a ser una semana de muchos altibajos emocionales y muchos temores infundados sobre el futuro. Le recuerdo, el futuro no está escrito, usted lo escribe, usted lo construye. Su don de buena gente, de asumir problemas de los demás, le puede llevar a cometer una serie de equivocaciones y de errores. Le recuerdo a Piscis, a Virgo, sociedades ni en la cama. Usted no puede asumir responsabilidades de terceras personas. Tenga la capacidad de colocarse una armadura y de ser su propio guerrero de su propia batalla. Mire objetivamente las cosas con calma. Para esto se necesita serenidad. Aíslese, sálgase un momentico del común denominador del mundo que le rodea y desde afuera mire proyectos, perspectivas, alternativas en el corto, en el mediano, en el largo plazo. Nadie va a construir su vida más que usted mismo. Y por favor, sálgase de la sombra de los grandes árboles. Construya su árbol. Económicamente estable, no sube, no baja. Algún gasto inesperado se puede presentar durante los próximos días, algo que tiene que ver con su automóvil, carro, bicicleta, moto o algo así. Se le recomienda prudencia si usted conduce algún tipo de automóvil o cualquier medio de transporte. Sea muy cuidadoso con eso, ya que tendría que cancelar algún dinero o perder algún dinero. Pero en la perspectiva, mantenga una línea y ante todo, un proyecto de ahorro y de inversión. Afectivamente hablando, le va a tocar que saque una cita. Usted con usted mismo, Piscis, Virgo, le va a tocar que saque una cita con el amor. Y hable con el amor. Y hable de lo que pasa en su corazón, lo que pasa en su mente, y lo que usted desea y lo que usted quiere. Tener mucho amor es una cosa, vivir en la escasez del amor es otra. Hay que buscar siempre el equilibrio. Nativo de Aries, nativos de la diosa As, quienes cumplen años bajo el equinoccio de la primavera, ya casito, en pocos días. Nativos de Aries muy acelerados, muy afanados, muchísima energía, temperamento muy fuerte y una cantidad de cosas que llegan manejando, concentrados, creando esas fronteras, mirando una cosa, acabando una, comenzando otra, limpiando, haciendo inventarios, moviéndose muchísimo y tratando de llevar un orden.
Están muy ocupados los nativos de Aries y los nativos de la diosa As. Es una excelente semana para mirar todo eso, reevaluar, replantear, reorganizar, hacer inventario, seguir. Pero por favor, por favor, por favor, Aries y As, aléjese un poquito de su familia. En serio, aléjese un poco de su familia. Trate de ver su propia vida, de analizar las cosas desde su propia perspectiva y tomar sus propias decisiones que no sean ni estén enfocadas o canalizadas con la complacencia hacia terceras personas. Usted vive para usted, por usted. No vive para los demás y con los demás. Económicamente estable, no sube, no baja. Afectivamente hablando, dialogue con su pareja, arregle la situación, mire y tome direcciones reales, pero que no hayan promesas, ni ilusiones, ni esperas. Los cambios deben ser ya, inmediatos. O de lo contrario, va a caer en un círculo vicioso, posponiendo muchísimas decisiones. Nativos de Aries, Libra, en el hemisferio sur. Muy dinámicos los arianos, comienzan ya con este sol y siendo ustedes el primer signo donde aparece el punto vernal de Aries, donde la tierra sale la oscuridad a la luz, pues ustedes son líderes natos, son personas muy, muy impulsivas que ya han adelantado una cantidad de cosas, temperamento muy fuerte, cambios de opinión muy marcada, un deseo por la mañana, un deseo por la tarde, una promesa por la mañana, un cambio por la tarde, un proyecto por la mañana y ese proyecto se borra por la tarde. Ser imprevisible es bueno y cambiar de ideas es solo de sabios, así la gente le diga lo que le diga. Usted por la mañana puede tener una idea excelente, voy a comprarme un automóvil que tenga esto, que sirva para esto, voy a mirar esto, voy a no sé qué, y usted habla, promulga, cuenta, y a las 4 horas dicen ya no. Entonces la gente como, venga, pero ¿por qué? Por la mañana dijo que sí vamos a hacer esto y ahora que no vamos a hacer esto. Pues decídase. Amigo mío, el que se decide muy rápido se equivoca. Está muy bien, nativo de Aries, que replantee las cosas, pero no se quede en replantear. Analice objetivamente, descarte lo que no le sirve, siga observando, siga buscando, no tiene que complacer absolutamente a nadie. Y esta va a ser una semana de montaña rusa en ese aspecto de su vida. Hasta que va a encontrar el punto exacto de qué es lo que quiere y sobre eso se va a dedicar. Su temperamento puede llegar a ser hiriente, sarcástico y ofensivo con algunas personas que le rodean y no aceptan sus ideas. Manéjelo con calma. Económicamente estable, no sube, no baja, afectivamente hablando, mucha pasión, mucha locura, y entre esa pasión y la locura, el pasado afectivo vuelve y retorna a su vida. Si ve el mensaje en WhatsApp, piense si vale la pena abrir esa puerta. Si contesta ese mensaje, van a empezar a ocurrir una cantidad de cosas. Mire hasta dónde está preparado. Evalúe hasta dónde quiere llegar con eso. O de lo contrario, simplemente coja, resáltelo y bloquee ese número telefónico. Abrir puertas es muy fácil. Cerrarlas después es un problema. Nativos de Vulcano, Pegaso, en el hemisferio sur, quienes cumplen años del 17 al 23 de abril. Semana muy dinámica, semana muy movida, semana más enfrascada en papeles, documentos, firmas, cosas para hacer, cosas para arreglar, algún tipo de problemas jurídicos. Situaciones de organización, más que de avance, es de organización. Vulcano muy, pero muy exageradamente acelerado, debe manejar toda esa velocidad mental, aplacar y ponerle orden a su vida, mirar prioridades y sobre esas prioridades comenzar a ir
liberando una por una. Si esta semana se va a llevar por los impulsos y quiere arreglar todo, va a intentarlo, pero no va a arreglar absolutamente nada. Es mejor en orden, paso por paso. Una buena noticia llega de lejos y algo que va a estimular su futuro, de alguna invitación o alguna señal de una persona importante, le va a brindar muchísima fuerza y muchísima energía interior. Económicamente estable, con tendencia a la alza, pero hacia el largo plazo, después de que ordene muchas cosas, empezará a darse cuenta cómo va avanzando hacia el progreso. Afectivamente hablando, muchísimas pasiones, muchísima locura, muchísimo de aquello, y por favor cuídese del pasado. El pasado vuelve a su vida, y le recuerdo que el pasado puede llegar así como arrastrándose, muy lentamente, y puede terminar convenciéndolo o convenciéndola de algo. Usted lo piensa. El sortilegio nunca le va a decir no lo haga, sí lo haga. Simplemente piénselo, si vale la pena abrir esas puertas. Después, cerrarlas puede ser también un problema. Bueno, nos vamos para un pequeñísimo break e ingresamos al verano y al otoño. No se vaya a ir, ya volvemos. La casualidad no existe, existe, existe. Usted ha llegado aquí, ha llegado aquí, ha llegado aquí, ha llegado aquí. Por la ley de la causa. Aquí construimos su destino. Aquí construimos su destino, su destino, su destino. Radio Cronos. Retornamos con los signos e intersignos del zodiaco. Ahora nos vamos para el hemisferio sur, donde están terminando en el verano. Ingresamos para los nativos de verano. Tauro en el hemisferio norte, Escorpión en el hemisferio sur. Los nativos del verano reciben la energía, reciben la fuerza más intensamente. O sea que esta va a ser una semana de cuarto creciente a luna llena. Muchísimo acelere, muchísimas actividades, muchísimas carreras, realizando una cantidad de cosas, pensando, cambiando, buscando nuevos recursos, nuevas alternativas, replanteando muchas cosas. Es muy importante para nativos de Tauro, ustedes que son excelentes comerciantes, mirar el abanico de posibilidades que ustedes tienen en la proyección hacia el futuro. Pues va a ser una semana de decisiones bien, pero bien profundas las que deben realizar. Algunas situaciones domésticas incómodas, algo fastidiosas, pero nada grave. Lo que sí sugiere el oráculo es que no asuma responsabilidades que no le pertenecen y no se comprometa con situaciones económicas que le van a ser muy difíciles de cumplir. Vuélvase un poquito egoísta. Piense primero usted, segundo usted, tercero usted, quinto usted, por último usted, y si acaso queda algo para los demás. La única forma de progresar y la única forma de cambiar es que usted se quite una cantidad de lastres, pero esta semana puede asumir más de los que se va a quitar. Decisiones, hay que tener cuidado. Económicamente estable, con tendencia a la alza, alza, alza. Muy bien el momento por el cual atraviesa y usted puede lograr muchísimas cosas de manera objetiva. Afectivamente hablando, muy fría su relación pareja, está concentrado en otros elementos, debe manejar las cosas con un poquito de tolerancia, no tan radicales, y tratar de encontrar puntos de unión y no situaciones de separación. Nativos de Apus o Fiuku en el hemisferio sur. Quienes cumplen años entre el 18 al 24 de mayo son el ave del paraíso. Ustedes tienen una gran intuición, gran percepción, pueden percibir o presentir las cosas antes de que ocurran. Este don o esta virtud les lleva a entrar a veces en confusión entre la realidad y la fantasía.
no dé por hecho algo antes de realizarlo. Si bien ha venido de unos días muy estresantes, muy difíciles, se abren una serie de oportunidades que debe evaluar con muchísimo cuidado. Pero esto debe hacerlo siempre bajo su autonomía y no por complacencias a terceras personas. La semana entrante va a percibir, va a sentir que mucha gente le rodea buscando determinados beneficios. Debe ser muy cuidadoso y muy prudente con las decisiones que tome y con las cosas en las cuales se comprometa. Tiene muy buena energía y puede realizar grandes cosas si sabe elegir en los diferentes destinos que hoy se le presentan. Económicamente estable, con tendencia a la alza, afectivamente hablando, su relación pareja está en esa situación donde ni fu ni fa, en ese intermedio extraño que no se sabe si termina o comienza o continúa. Hay que ponerle sabiduría a la relación pareja. Nativo de Géminis, Sagitario. La semana entrante va a ser una semana donde usted debe evaluar las decisiones que quiere tomar, replantear muchísimas cosas, pero por favor no caiga en el mismo círculo vicioso de siempre. Si usted no coloca decisiones de fondo reales y se deja llevar únicamente por el ambiente, por el momento, por solucionar temporalmente algunas cosas, esto no va a tener un cambio radical. No caiga en la oscuridad de su pensamiento. Usted está hecho para grandes cosas y tiene el poder de Mercurio, esa sabiduría increíble que le puede permitir alcanzar éxitos y logros. El problema, nativos de Géminis y Sagitario, es que trate de retirar de su vida todo aquello que le limita y no le dé miedo asumir responsabilidades y asumir una mayor exigencia para lograr sus metas. Vamos a tener una semana incómoda en el ámbito doméstico, va a ser una semana algo fastidiosa en el ámbito laboral y va a ser una semana donde debe buscar espacios de soledad para decantar su mente y su corazón. Las dos cosas van relacionadas. Primero haga eso y después asuma responsabilidades, mire, proyéctese y concluya lo que usted se propone. Económicamente estable, con tendencia a la alza, algunas situaciones del pasado en el ámbito económico pueden llegar a afectar. Esta va a ser una semana donde va a tener discusiones serias por dinero, por plata, bien sea por deudas, por aportes o simplemente por cosas que quedaron sin concluir en el pasado. Esto va a volver a aparecer a su vida. Trate de manejar las cosas con sabiduría, no se comprometa. Afectivamente hablando, dialogue con su pareja, aclare las situaciones, ventile cómo mejorar, cómo construir, cómo crecer. Quienes cumplen años bajo el solsticio de el verano. Hay una frase exclusiva para ustedes esta semana. Lo único que el tiempo no perdona es lo que a tiempo no se hace. No se deje coger ventaja de la situación. No se deje caer en la comodidad, en una zona de confort. Busque alternativas, proyéctese, exíjase al máximo. No espere que el mundo actúe hacia su beneficio. Usted debe actuar con el mundo. Tiene muy buenas oportunidades, pero la ventana de esas oportunidades se puede estar cerrando. La gente puede llegar a cansarse de esperar, la gente puede decir como que aquí no existe interés y empezar a mirar otras alternativas, y probablemente cuando usted quiera, vendrá la terrible ley del efecto invertido, las demás personas ya no quieran o el puesto está ocupado. Si tiene algo en mente, exíjase por lograrlo. Pero debe prevalecer la sabiduría, mirar los objetivos hacia el futuro, tanto en el costo como en el beneficio que va a obtener. Algunas situaciones incómodas se presentarán en el ámbito doméstico, cosas pasajeras que no tienen trascendencia.
pero de igual forma llegarán logros y algo de felicidad de manera inesperada. Económicamente estable, con tendencia a la alza, pero debe definir con claridad qué es lo que usted realmente quiere hacer. De lo contrario, puede perder oportunidades muy valiosas que no vuelva a tener. Afectivamente, demuestre lo que usted siente o aclare lo que no siente. Pero trate de no mantenerse en esa agua tibia de un sí, no, quizá, de pronto, mañana. En esas condiciones es mejor estar solo que tener algo totalmente inestable. Hable con su pareja y defina. Nativos de Cáncer, Capricornio en el hemisferio sur. Una semana también para los nativos del cangrejo de definir, de replantear. Esta noche el cuarto creciente hacia luna llena estimula muchísimo la psiquis. Se tienen muchas ilusiones, se tienen muchos proyectos y usted es una gran persona con una capacidad de imaginación impresionante y mira hacia el futuro, pero hay que concretar, hay que plasmar en la realidad esos deseos y esas ilusiones. Evalúe muy bien costo-beneficio de lo que va a hacer o de lo que quiere hacer, desde separarse a iniciar una relación, a iniciar un negocio, a emprender, pero sálgase de ese círculo en el cual se encuentra. Es el momento propicio para mover los hilos del destino. Usted tiene muy buenas posibilidades, pero maneje un poquito sus sentimientos que le pueden llegar a fallar en el momento en que más requiere de fuerza de voluntad. La vida no se maneja con sentimientos, la vida se maneja con razones, lógica y con objetivos claros. Económicamente estable, no sube, no baja. Afectivamente hablando, no sube, no baja. Dialogue con su pareja. Replantee algunas situaciones, busque otras y por favor recuerde la frase de la abuela bruja: suegros y cuñados, mil leguas de alejados. Nativos de Lira, Unukalhai, final del verano. Lira debe replantear con muchísimo cuidado todos los eventos y las señales, más que con mucho cuidado, las señales que aparecen en el horizonte de su vida. Debe tener muy en claro eso, Lira. Esta va a ser una semana de algunos altibajos, muy buenas señales por un lado, pero por el otro lado una serie de preocupaciones. Debe tratar de buscar la estabilidad. Busque la estabilidad, usted va por muy buen camino. Busque la forma de apaciguar un poquito su inquieto espíritu. No se afane, no se apresure, vaya paso a paso y trate de manejar y controlar sus emociones que pueden llegar a ser supremamente impulsivas. Y esto le lleva a cometer un error detrás de otro. Pero al contrario, si serena su mente la semana entrante, puede rendir grandes beneficios de bienestar. Económicamente estable, no sube, no baja. Afectivamente hablando, trate de replantear su relación pareja. La única persona que sabe realmente qué es lo que usted quiere es usted. Pero coloque el amor en el sitio justo de su vida. Simplemente no improvise en el amor y no deje que la situación le tome ventaja. Si usted no quiere, es mejor aclararlo. Si usted quiere, es mejor demostrarlo. Ingresemos con el otoño. Leo, Acuario. Se mueven muchísimo las energías de los nativos de Leo. Hay gran fuerza interior, hay gran energía, gran visión, grandes ilusiones, pero hay miedo en el corazón de los leones. Y esto se va a aumentar la semana entrante, más que ese miedo, es la incertidumbre a las diferentes situaciones a las cuales usted ha empezado a entrar. Ya tomó su decisión, ya está buscando un nuevo horizonte, un nuevo destino, debe replantear y el miedo es bueno, porque eso le ayudará a estar atento y a estar mirando. Evite las cosas fáciles de manera rápida. Las tentaciones hacia lo rápido pueden llegar a afectar muchísimo su vida, ya que va a perder y se le va a olvidar leer la letra chiquita y va a cometer un error. Así que debe prever eso
durante la semana entrante. Algunas discusiones en el ámbito familiar, muy subidas de tono, algo de reproches, algo de incomodidad, y el pasado que vuelve como una flecha a su presente. Trate de mirar, tener cuidado con esos pasados, y de parte suya ni se le ocurra volver a los pasados. Hay que guerrearse el futuro, hay que mirar, luchar, proyectarse de una forma distinta. Controle sus impulsos la semana entrante, no vaya a cometer un desatino y después tenga que arrepentirse. Económicamente estable, no sube, no baja, afectivamente hablando. Trate de manejar su corazón, sus sentimientos, evite la posesividad y la territorialidad y no se haga videos que de pronto no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo. Su miedo, su temor, sus dudas pueden verse representadas en una serie de imágenes mentales que no correspondan con la realidad y si le atormenten y le generen un problema en su relación pareja. Nativos de Astreo, Delfos, en el hemisferio sur, quienes cumplen años del 19 al 27 de agosto. Quítenle el pie al acelerador de su vida, quítenle el pie, trate de colocar una pequeña pausa, reoriéntese, reorganícese, redirija, no imponga, no se altere, cálmese, no presione y muchísimo menos no dependa de absolutamente nada ni de absolutamente nadie. Si usted maneja dependencias, no va a poder controlar solo, sola, su vida. Trate de manejar las cosas con altura, con elegancia y trate de direccionar. Lo mejor para eso es hacer una pausa, un día, dos días, mirar con cuidado qué es lo que se tiene, hacia dónde se va, cómo se va a llegar a ello, qué es lo que verdaderamente quiere. Pero no permita lazos emocionales donde lo puedan manipular, donde la puedan manipular y termine convirtiéndose en un esclavo de caprichos. Económicamente estable, no sube, no baja, pero podría estar mejor si sabe aprovechar las oportunidades que se le están presentando. Afectivamente hablando, usted debería sentarse a dialogar con su pareja y más que dialogar con su pareja, dialogar con su corazón para que vea qué es lo que usted realmente quiere, para que evalúe y haga un balance, ya hasta dónde da demasiado y qué obtiene a cambio. Si la balanza está en equilibrio, vale la pena. Si la balanza está en desequilibrio para cualquiera de los dos lados, es mejor replantear. Nativos de Virgo, Piscis, una semana de incertidumbre, una semana de miedos, de temores hacia el futuro, una semana de algo de depresión. Esto tiene que ver con el arribo de la primavera, está al otro lado, la primavera, y al otro extremo está el otoño. Y ustedes sienten como esa ambivalencia, ahora qué va a pasar, ahora qué va a suceder, un poco de mar de nervios, algo de desolación, soledad e incertidumbre va a acompañar a los nativos de Virgo durante la próxima semana con una noche en interfase de cuarto creciente a luna llena. Esto le puede llevar a tener pensamientos alterados, a imponer un poquito sus conceptos y va a estar supremamente irritable, lo cual puede desencadenar discusiones innecesarias. Trate de autocontrolarse. No le dé rienda suelta a su mente, sino mire proyectos, mire planes, sea objetivo con lo que usted desea verdaderamente realizar. La duda siempre va a existir y la duda es buena porque nos ayuda a pensar y a evaluar cuál es el mejor camino. Así que debe pensar con cuidado. Económicamente estable, no sube, no baja y tiene miedo también en su área económica, la cual debe manejar, mirar y de pronto pensar en algún tipo de inversiones a largo plazo. Afectivamente hablando, pues usted define, es la única persona que sabe cómo vive, cómo está su relación con la pareja, y durante esta semana pueden aumentar los encuentros, puede aumentar la discusión, puede aumentar los reproches,
porque la luna decreciente a luna llena va a motivar muchísimo su psiquis, su sensibilidad, y le puede llevar a conflictos. Nativos del equinoccio del otoño, nativos de la diosa As y nativos de Aries en el hemisferio sur. Una semana muy parecida, muy paralela a los nativos de Virgo. Maneje, controle su temperamento, no se deje llevar solo por pensamientos momentáneos y no asuma cosas que no han pasado. Eso quiere decir que no magnifique la situación que usted está viviendo y desencadene una tormenta de pesimismo con algo que ni siquiera está ocurriendo. Debe calmarse, debe tranquilizarse, debe replantear y evaluar las cosas con calma. Evite las discusiones domésticas porque esto deja muy malas energías y esto atrae más problemas, más discusiones, se dañan las cosas, empieza a tener problemas y la situación se sale de control. Sea un poquito objetivo y objetiva. Económicamente estable, no sube, no baja. Afectivamente hablando, refúgiese en el amor. Es lo que sugiere el oráculo. Final del otoño, Libra, Aries, muy calmados los Libra, muy calmados los Aries del hemisferio sur, entrando en un estado ya de menos tormenta que los días y los meses anteriores, un poquito más de relajación, más aplomados, más visionarios, se equilibra la balanza de sus emociones y de su vida, y esto le permite ventilar excelentes oportunidades hacia el futuro, siempre y cuando no vaya a cambiar de parecer. Es un excelente momento para replantear muchas cosas, viajes, trabajo, estudio, construcción, y se encuentra muy bien aspectado y la buena fortuna que le sonríe. Evite los comentarios innecesarios, evite de pronto algún tipo de chismes, de cuentos, de desprestigio, ya que esto le puede llegar a afectar muchísimo. Económicamente estable, pero con unos grandes proyectos, con una gran visión hacia el futuro, que debe mirar objetivamente. Afectivamente hablando, la pregunta del oráculo es, ¿usted ama o está encaprichado o encaprichada? Y hay que mirar si es capricho, cuando se acaba el capricho y la balanza vuelve a cambiar. Y si es amor, cuando se acaba el amor y la balanza vuelve a cambiar, y hacia dónde cambia la balanza. Eso debe tenerlo muy presente. Nativo de Pegaso, Vulcano, no imponga. Nativos de Pegaso y Vulcano, muy, muy radicales durante esta semana, muy verticales, y esto los lleva a tener discusiones con las personas que le rodean. Usted tiene una grandísima visión y tiene una forma de ver la vida, pero no la puede imponer sobre la forma de ver la vida de los demás. El día se mueve lentamente a través de las horas y llega a la oscuridad. No existe un día perpetuo ni una noche perpetua. Pegaso, Vulcano, cálmese. Las cosas varían de segundo en segundo. En todo el universo no hay nada estable. No busque estabilidad donde no existe. La tolerancia debe prevalecer sobre los próximos días. Vaya paso a paso y podrá conquistar el universo. Si se apresura demasiado, pues ni siquiera conquistará un pedacito de usted mismo. Va a ser una semana que debe replantear muchísimas decisiones. Económicamente estable, no sube, no baja. Afectivamente hablando, más o menos lo mismo que para los nativos de Libra y de Aries. Piense qué es lo que tiene y por qué lo tiene. ¿Es verdadero amor? ¿Es un capricho? ¿Es una obsesión? ¿Es un pasatiempo? ¿Es un momento? Debe evaluar eso con su corazón y con base en ello saber lo que va a obtener. Bien, el oráculo para la semana entrante. Una invitación para toda la gente. Nos vemos esta noche a las 12 de la noche en la Hora de las Brujas. Los invito a Fioquestor, a Wicca, a nuestras páginas. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos.
No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, si es de noche, a descansar, a dormir, a entrar al mundo de los sueños. Si es de día, a trabajar, a laborar, a ponerle ganas, por encima de las situaciones difíciles, siempre se puede encontrar una solución. Un abrazo para todo el mundo, nos vemos.